650 familias del barrio Los Trinitarios de la provincia Valverde decidieron ocupar unos terrenos supuestamente del Estado en vista de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 y ellos no poder pagar el alquiler de sus viviendas. Porque no tengo dónde vivir, no tengo nada. Y quiero mi pedacito de tierra porque yo no tengo dónde vivir. Viví en una casa y me sacaron por el COVID porque no podía trabajar. Estas familias dijeron que en estos tiempos de crisis se le ha tornado difícil estar pagando alquiler, por lo que han decidido ocupar unos terrenos ubicados en la parcela número 183 del distrito catastral de Mao. Las autoridades del pueblo han hecho caso omiso al reclamo de estas personas que aquí son gente pobre, gente de bajo recursos, que ha estado esforzándose para hacer su casita, para de una u otra forma tener una vivienda donde pueda llevar su familia. Los comunitarios piden al presidente Luis Abinader que interceda ante esta situación, ya que los campesinos denunciaron que están siendo maltratados por un coronel y el fiscal de la zona. Han hecho caso omiso a la situación que se han dado autoridades competentes como el señor coronel Nelson Nova y el señor fiscal magistrado titular Nelson Rodríguez, porque ellos dicen que aquí somos delincuentes, que somos malhechores y que estamos actuando de manera ilegal. Queremos que esas dos personas nos ayuden a encontrar la legalidad. Campesinos también denunciaron que están ocupando 153 tareas de 16.000 que según ellos se han querido apropiar la Universidad ISA. Afirman que estas tierras es propiedad del Estado. Onelio Domínguez, Informativos Teleantillas.